Buenas tardes. Es un placer para mí presentar la charla que Reinhard Genzel va a dar en este ciclo de conferencias sobre astrofísica y cosmología. Reinhard Genzel es director del Instituto Max Planck de Física Extraterrestre en Múnich y es también catedrático de la Universidad de California en su sede en Berkeley y catedrático de la Universidad de Múnich. En su charla nos hablará de la relación estrecha y a la vez enigmática que existe entre los agujeros negros supermasivos y las galaxias. Esta relación que ha sido firmemente establecida en el caso de nuestra galaxia, en parte, en gran medida gracias a su trabajo, parece extenderse a todas las galaxias del universo, lo que es un indicio de que los agujeros negros supermasivos y las galaxias discurren en su proceso de formación a lo largo de caminos paralelos a lo largo de la historia cósmica. Es difícil describir en 3 minutos cuáles son las aportaciones fundamentales y relevantes del profesor Genzel a la astrofísica observacional contemporánea. Un reflejo de ese alto impacto de sus aportaciones lo podemos ver en la larga lista de premios que ha recibido a lo largo de su carrera científica. Y por citar solo tal vez uno de los más importantes y más recientes, podemos mencionar el premio Crutchfield, que es en todo su sentido un equivalente del premio Nobel de Astronomía. Este premio, que le fue concedido en el año 2012 junto a la profesora Andrea Goetz de la Universidad de California en Los Ángeles, fue precisamente en reconocimiento al estudio de Reinhard Genzel y su grupo del movimiento de las estrellas del cúmulo central de las galaxias. Este estudio ha permitido determinar, más allá de toda duda razonable, que en el núcleo de nuestra galaxia existe un agujero negro supermasivo con una masa de 4 millones de masas solares. Es una especie de monstruo durmiente o en estado semiletárgico debido a su baja tasa de acreción, como tendremos oportunidad de ver al escuchar al profesor Genzel. Reinhard Genzel y su equipo han realizado también importantes contribuciones al estudio de la formación y la evolución de las galaxias, realizando observaciones en longitudes de onda que van desde el infrarrojo hasta longitudes de onda de milimétrico o submilimétrico. En este tipo de observaciones, realizadas con instrumentos y telescopios como el VLT, operado por ESO, o instrumentos como NOEMA o ALMA, interferómetros, se estudia el contenido y la dinámica del gas en poblaciones diferentes de galaxias que se encuentran en diferentes estados de evolución, en diferentes desplazamientos hacia el rojo, es decir, en diferentes momentos de la historia del universo. Reinhard Genzel y su grupo han impulsado también importantes desarrollos instrumentales en diferentes telescopios. Una gran parte de los datos que vamos a ver y que forman parte de esta charla fueron obtenidos por el telescopio VLT, operado por ESO, y el grupo de Reinhard Genzel fue responsable de la construcción del instrumento Symphony, que fue clave a la hora de llevar a cabo este tipo de observaciones. También ha impulsado instrumentación en interferometría milimétrica, en instrumentos operados por el Instituto de Radioastronomía Milimétrica, que es un instituto participado por Alemania, Francia y España. El común denominador de todo este tipo de desarrollos técnicos es alcanzar la mayor resolución espacial y la mayor sensibilidad en aquellas longitudes de onda que nos permiten estudiar con mucho detalle los núcleos de las galaxias. En este esfuerzo constante, el profesor Genzel y su grupo se han embarcado más recientemente en el instrumento Gravity, un instrumento que junto al interferómetro VLTI va a permitir alcanzar regiones hasta ahora inexploradas en la cercanía del agujero negro central de nuestra galaxia. Estamos hablando de escalas de algunos radios o hasta unos centenares de radios del horizonte de sucesos del agujero negro, en la búsqueda de pruebas ya prácticamente irrefutables acerca de la veracidad de esta hipótesis de que en nuestra galaxia existe un agujero negro supermasivo. Esto es una prueba fehaciente de que el trabajo de Reinhard Genzel se proyecta hacia un futuro muy cercano y muy prometedor en cuanto a resultados. Como Reinhard suele decir, el éxito o la base del éxito de un proyecto científico radica en el compromiso de el grupo técnico y el grupo científico a la hora de cumplir los objetivos de dicho proyecto. Tal vez por eso, si uno se da cuenta de las contribuciones de Reinhard, eso explica que se encuentra dentro del grupo selecto de científicos
cuya contribución tiene el mayor impacto en la astronomía contemporánea. Por decirlo de un modo más coloquial, cuando un astrónomo sabe que Reinhart ha publicado un artículo, evidentemente pronto se da cuenta de que tiene que leerlo, porque es evidente que con total certeza el artículo y la obra publicada se convertirá en una obra de referencia. Yo creo que no voy a invertir más tiempo. Estáis todos ansiosos de escuchar al profesor Jensel y, por lo tanto, voy a darle ya la palabra y os dejo con Reinhart. Interesante. Gracias, muchísimas gracias por estas amables palabras. Y realmente me hacen enrojecer porque uno no acostumbra a escuchar a menudo tantos y tan amables palabras, tantos elogios. Quiero dar a todos la bienvenida a esta reunión. Señoras y señores, en esta ocasión sean ustedes muy bienvenidos y espero contaros, vamos a tutearnos una historia de la exploración moderna que está teniendo lugar ahora y ha tardado un siglo. Vamos a ver el porqué, que ha llegado a una cierta combinación en estos momentos. Y es la historia del tema de los agujeros negros de lo que voy a hablar. Estoy seguro que sois todos expertos en agujeros negros, ¿no? Probablemente más que yo. Y evidentemente es algo maravilloso que el público en general participa en la búsqueda, en este concepto. No solo es algo maravilloso, es algo esencial. Es una de las cosas más importantes y esenciales de la edad moderna, de esta era de hoy día, donde la investigación, la exploración, la curiosidad van de la mano, el progreso en la ciencia, pero también el progreso tecnológico que se deriva de todo ello y el bienestar de nuestros países que van juntos. Todo va junto. La construcción conjunta de una investigación crea lugares de élite como las universidades, y en esos lugares de élite hay jóvenes que se apasionan por el futuro de la ciencia, estudian y ayudan en su investigación. Quizás siguen ahí investigando, pero también pueden preguntarse y pasar hacia la industria, pasar a otros campos y desarrollar tecnologías, tecnologías que sí nos van a ayudar y mucho a los países como un todo. Es tan importante, por tanto, esta historia de la ciencia moderna, que se mantenga esta historia y se mantiene. Y se mantiene gracias a vosotros. Vosotros sois los que, a fin de cuentas, otorgáis los fondos, nos apoyáis. Y si no tenemos esto, no estaríamos nosotros. Sin vosotros, no estaríamos aquí. Y los agujeros negros, por supuesto, constituyen un tema de interés público. Por muchas razones, porque muchas veces la gente cree que se pueden utilizar, por ejemplo, para viajar en el espacio, o también para, bueno, pues en el caso de un círculo financiero se dice que podemos pues dejar a un lado la deuda, y entonces nos fascina este espectro de ciencia ficción y todo lo demás. Sin embargo, los agujeros negros también, como sabemos todos, tienen algo muy importante, un papel muy importante que desarrollar en el universo, y esto es parte de la historia que voy a empezar a compartir con vosotros ahora. Y empezamos hace 100 años atrás con la historia de la relatividad general. Prácticamente al día se cumplen 100 años. Y esto también, la publicación que vemos y la primera solución de la teoría general de la relatividad de Einstein. Einstein había estado trabajando en la relatividad durante un largo periodo de tiempo. La teoría inicial, que se llamaba relatividad especial, se ocupaba del hecho de que lo que sucedía, estos objetos se movían y a gran velocidad, muy rápidamente. Y nosotros sabíamos de los experimentos, Einstein lo sabía, que hay una máxima velocidad, un límite máximo, que es la velocidad de la luz. Y se pudo experimentalmente verificar, y temporalmente es válido para la ciencia, es decir, experimentalmente nada puede ir más allá de la velocidad de la luz. Lo que sabemos, y bueno, vosotros podéis utilizar un coche de carreras, ir dos veces más rápido que yo, y yo puedo veros ir a dos veces la velocidad de mi coche si vais en un coche de carreras. Pero si nosotros dos vamos en coches de carrera que fuesen más allá de la velocidad de la luz, esto sería más difícil. ¿Por qué? Porque entonces no podríamos intercambiar comunicación alguna.
No se puede intercambiar información a mayor velocidad de la velocidad de la luz. En la teoría general, Einstein vinculaba todo esto y lo conectaba con la geometría del espacio-tiempo. Y él pudo formular el axioma de las masas y de las energías en el universo como un principio geométrico donde los objetos, las masas, van a distorsionar el espacio-tiempo y otras masas tienen que seguir esa acción en este espacio curvo, espacio-tiempo. Y entonces los planetas se mueven alrededor del Sol porque el Sol crea, digamos, en el espacio-tiempo algo que hace que los planetas no puedan ir en línea recta porque ahora hay una especie de hendidura en el espacio-tiempo y tienen que moverse en círculo. Y estas son las órbitas de Kepler, las órbitas definidas por Newton, las órbitas planetarias. Una consecuencia de esta teoría, si lo vinculamos con la relatividad especial y con el tema de la velocidad de la luz, es que hay objetos que salen de esa teoría que de una forma determinada es algo natural que hoy día llamamos agujeros negros. ¿Y qué es un agujero negro? Pues estos son una concentración de masa, para empezar. Cualquier concentración de masa haría este papel. La gravitación, como la sabemos, la fuerza gravitatoria sobre el planeta Tierra es algo que tiene que ver con nuestra masa. Entonces, la fuerza gravitacional y la energía gravitatoria es proporcional a la masa del objeto. Pero hay un segundo elemento y es el tamaño o la distancia. Si podemos hacer que el planeta Tierra fuera pequeñito, pequeñito, y entonces tuviera un radio así, pues experimentaríamos una mayor fuerza gravitacional. Y tendríamos, si pensamos entonces en el Sol, o en el planeta Tierra, o si mandamos un cohete al espacio ahí extraterrestre, a la mayor velocidad que tenemos que darle para la velocidad de escape de la superficie del Sol. En el caso de nuestro planeta Tierra, se trata de, 30.000 kilómetros por hora, pero si hacemos ese planeta Tierra en tu mente, ¿no? Piensas en un objeto que tenga el tamaño de un centímetro, un planeta Tierra del tamaño de un centímetro, o un Sol, y en tu mente lo conviertes en un radio de 3 kilómetros. La teoría newtoniana o la de Einstein entonces nos dice que la velocidad de este cohete para despegar tendría que ser la velocidad de la luz. Esto significa que si ese objeto lo haces un poquito más pequeño o la masa un poquito mayor, entonces esto sería invisible, no saldría luz de ese objeto. Este es el principio de los agujeros negros. Y la superficie de la cual no puede escapar la luz es el horizonte de eventos, event horizon. Y es un principio muy profundo porque si vamos allá a la teoría de Einstein, esto de hecho hay una separación de paredes. Si tú tomas tu cohete y tú vuelas hacia un agujero negro, y entonces si tú sigues y entras en el agujero negro y vas al horizonte de eventos, en teoría no lo notas. Tú lo notas en teoría. Ese sería el resultado de la relatividad general de la teoría, pero ya estás ya condenado a muerte porque en el tiempo finito, en tu marco de referencia, terminas como cualquier otro objeto que haya hecho el mismo viaje, terminas en el centro de esta entidad llamada agujero negro, donde con todos los otros vas a ir a una singularidad central que es un constructo matemático que tiene una densidad infinita y se llama una singularidad. Y malas noticias entonces, en ese viaje, una vez que hayas pasado el horizonte de eventos, no puedes volver atrás. Ya no puedes volver atrás ni mandar mensajes a tu gente en casa, porque ningún mensaje que mandes a la velocidad de la luz no podría salir de ese agujero. Y entonces hay una separación de la comunicación en ese horizonte de eventos y los agujeros negros entonces tienen esa barrera misteriosa. Pero hay algo peculiar en cuanto a la relatividad general y es la predicción de esa singularidad. Es algo peculiar. Nosotros creemos hoy día que esto probablemente esté mal. Pensamos que probablemente estaría mal porque la teoría, como le llamamos, es la teoría clásica. Y esto no toma en consideración las fluctuaciones cuánticas ni el principio de Heisenberg. Una vez que tomemos el principio de Heisenberg, lo que todo físico pues está seguro de ello, es que esto lo que hace es que esa
singularidad pasa a ser un objeto que tiene un cierto tamaño, y esa longitud de Planck, que es tremendamente pequeñito el objeto, pero ya no es cero, ya no es cero. Hay una densidad que en ese sentido ya no es infinita. Esto es un reflejo de la teoría que no es correcta en ese límite, porque hay una longitud de Planck y ya no es un punto, ya no es una densidad infinita. Pero entonces vamos a pensar en una gran concentración de masa en ese agujero negro, y si hay mucha masa y son muy pequeños, entonces entran más allá de esa barrera de comunicación que se llama el horizonte de eventos, Event Horizon. La teoría de Albert Einstein, en principio, fue presentada en noviembre del año 1915, se publicó a principios del 16, y esta masa, la primera solución con la propiedad de agujero negro, se publicó unos meses más tarde por Karl Schwarzschild. Cuando murió Schwarzschild, había publicado este artículo y lo había hecho en la frontera, en el frente ruso, y murió meses más tarde. Qué horrible la guerra que mata a seres tan importantes, tan maravillosos. Pero al cabo de 50 años, ya 60, hubo un progreso, el siguiente en reconocer que no solo la masa, sino también que había una rotación, un spin del agujero negro que podría desempeñar un papel, y fue Roy Kerr, y luego también las cargas eléctricas, que no desempeñan tanto papel en cuanto a los objetos de astrofísica. Pero bueno, los agujeros negros para la teoría de la relatividad general están ahí. Solo tienes que saber dos cosas, la masa y el spin. No tienes que tener ninguna descripción de valles, de montañas, de están ahí, si son esferoidales o no. No, solo dos cifras, dos números son suficientes para describirlo, y es fantástico cuán simples son estos objetos. Pero hay algo más complejo cuando entramos en la teoría cuántica. Tengo que decir que no lo tenemos todavía, pero una propiedad cuántica de los agujeros negros es muy plausible para cualquier físico, y es la aplicación del principio de Heisenberg, el principio de incertidumbre en la superficie, ahí, en el horizonte de eventos, como os he dicho. El horizonte de eventos, entonces, es una barrera ficticia de comunicación. No es nada, puedes atravesarla, pero no es nada concreto, pero nada sale de ahí. Nada sale del horizonte de eventos. Y entonces, en base al principio de incertidumbre, y lo tenemos aquí en la radiación de Hawking, en esa superficie puedes arreglártelas, o puedes pensar en ese proceso cuántico donde en la superficie, solo en la superficie, un fotón se crea en una dirección y otro fotón va en la otra, o una partícula en una dirección y la antipartícula en la dirección opuesta. Y entonces una partícula que sale la podemos ver y la otra no la podemos ver, la que va en dirección opuesta. Y esta propiedad que se puede calcular en base a la física fundamental en la termodinámica, claro, puedes computar, puedes medirlo, y podría ser una propiedad de los agujeros negros, debería serlo. ¿Podemos medirla? Probablemente no para los grandes agujeros negros, pero quizás para otros que podremos ver en el futuro, tal vez sí. Hablamos de especies de agujeros negros, y la radiación de Hawking es algo que no vamos a poder ver. Y tenemos dos números, la masa y el spin, para describir estos agujeros negros. Y esa es la teoría, y punto. La teoría. Las teorías en la física, bueno, pues carecen de sentido, no son útiles, a menos que las puedas validar o contradecir por experimentos. Y entonces diríamos, vamos a buscar estos objetos, y vamos a contar ahora la historia de los agujeros negros. He mencionado el horizonte de eventos, y esta historia realmente es una que quiero compartir con vosotros. Este viaje de nuestra posición en la Vía Láctea hacia afuera. Thank you.
Lo que estamos viendo aquí es ese viaje que damos en una forma realista, en ese entorno realista del entorno de la Vía Láctea, empezando. Empezamos desde la Vía Láctea, ese viaje que hacemos. Cualquier objeto que vemos aquí existe en la realidad. Y estos objetos que vemos se llaman galaxias. Y esto es como un universo en una isla de las estrellas, el gas, donde vivimos los humanos. Pero la Vía Láctea, como la vemos aquí, como la nuestra y las otras, tienen típicamente hasta 100.000 millones de estrellas. 100.000 millones de estrellas en el sistema de la Vía Láctea. Y la astronomía, la comunidad de astrónomos ha estado buscando entornos extragalácticos, sistemas tipo Vía Lácteas, para intentar comprender qué les ha creado, cómo se han formado, cuándo se formaron, qué proceso o procesos estaban implicados y todo esto, cuándo tuvo lugar. Y voy a hablar un poquito ahora, vamos a empezar a hablar de esto, pero en el contexto de los agujeros negros, voy a deciros que cualquiera de los objetos que veamos en esta película de aquí, probablemente todos ellos tienen un agujero negro masivo en el centro, y entonces prácticamente tiene de prácticamente un tercio a la mitad de 1% de la masa. Decimos que están presentes los agujeros negros, de hecho, y voy a contaros que sí que están ahí, y vamos a hablar del papel que han desempeñado en la evolución del sistema tipo Vía Láctea. Vamos a hablar, por lo tanto, y esta parte de la historia también empezó en la década de los 60, hace 50 años, con el descubrimiento de los cuásares. Estos, los astrónomos en el Reino Unido y en Australia, empezaron con radiotelescopios nuevos haciendo un mapping del cielo de longitudes de ondas de radio y encontraron nuevos objetos y a veces encontraron estos objetos cuasiestelares. Y parecían estrellas, pero en cuanto a la longitud de onda se llamaban quasi-stellar objects, quasares. Y aquí lo tenemos en una imagen del telescopio Hubble, moderna imagen, donde vemos una región central muy brillante, lo que parece como algo masivo, una galaxia normal aquí, y tenemos en esta región central el cuásar, de donde viene la emisión de radio. Normalmente, a veces, vemos estos chorros de emisión de radio que emergen de estos objetos, muy colimados, pero lo que hay es algo normal en esta galaxia espiral, algo masivo pero regular, sistemáticamente normal, y son estos objetos masivos, cuásares y otros, que son los AGN, los núcleos galácticos activos, e inmediatamente surgió la pregunta, ¿cómo se puede? ¿De dónde sale la energía, la potencia? ¿Cómo se produce la energía para estos cuásares? Sabemos que las galaxias tienen la potencia de la fusión, normalmente de hidrógeno a helio, en las estrellas. ¿Podría ser entonces que los cuásares tuvieran una gran concentración muy densa de estrellas centralmente, que fueran muy brillantes, porque hay muchísimas estrellas ahí? Esto fue investigado inmediatamente por los teóricos de su época, y sabemos que la fusión es muy eficiente, es un proceso muy eficiente de generar energía, pero es la mitad de 1% de mc cuadrado se puede convertir en una radiación y otras formas de energía. Pero para estos cuásares esto no es suficiente, no alcanza, ni de lejos para dar la potencia necesaria, la energía para el tiempo. Necesitas otra cosa, con una mayor eficiencia entonces, algo diferente. Y entonces, en 10 años, esto llevó a la teoría de la acreción, lo que hoy llamamos los agujeros negros. Entonces no se llamaban agujeros negros, ese término fue acuñado, digamos, después. Se llamaba la garganta de Schwarzschild, gargantas de Schwarzschild, Schwarzschild throats en aquel momento. Y entonces cuando llega la materia a un agujero negro, el agujero negro, la característica de no visibilidad, solo tiene lugar cuando el material desaparece tras el horizonte de eventos. Pero antes,
es, fuera de este horizonte de eventos, lo que va cayendo puede convertirse, puede haber una energía gravitacional que se puede convertir en calor y en radiación. Y esto entonces se puede hacer de una forma muy eficiente, muy eficaz y muy eficientemente, exactamente porque la velocidad del material en la vecindad del horizonte de eventos es altísima. Es una fracción de la velocidad de la luz, prácticamente la mitad. Estamos, o casi prácticamente, si se puede convertir en energía con eficiencia, lo que encontramos en eficiencia energética es que hay un 10% de MC2 en un agujero negro no rotando y hasta un 40% de M por el cuadrado de la velocidad de la luz cuando hay un núcleo que está rotando al máximo. Este tipo de agujero negro o garganta de Schwarzschild. Los agujeros negros se llaman negros porque una vez que entras en el horizonte de eventos ya no puedes comunicar con la parte exterior de ese horizonte de eventos. La conversión de la energía gravitacional en radiación puede ser tan eficiente que va más allá de la fusión. Deja pequeña la fusión en dos órdenes de magnitud. Y entonces, esto ha sido el modelo estándar para intentar explicar a los cuásares, intentar explicar estos objetos cuasiestelares. Un modelo suficientemente bueno, el modelo estándar para explicar algunos fenómenos, por ejemplo, los radio jets que hemos mencionado, esta radiación en rayos X o rayos gamma. Una gran variabilidad temporal de la radiación que nos dice que el volumen del cual se genera la energía es pequeñísimo, ese volumen desde donde se genera la energía. Este modelo de acreción de agujeros negros ha sido el modelo estándar para explicar, por tanto, a los cuásares. Pero, ¿es acaso verdadero? ¿Es cierto? ¿Y qué tenemos que hacer entonces para probar que esto sí es cierto? Pues bien, después de todo, un agujero negro, entonces, como os he dicho inicialmente, es una concentración de materia. Y en un artículo muy importante de Lyndon Bell y Rees en el 71, dijeron, supongamos que cualquier galaxia, que todas tuvieran un agujero negro central, como estos cuásares distantes, entonces deberíamos ser capaces de ver la influencia por efecto gravitacional sobre otros cuerpos hasta el entorno ya cercano a esto. Y Lyndon Bell y Rees construyeron varias, entre comillas, recetas de lo que tendrían que hacer los observadores. Y en la realidad es muy sencillo. Y la prueba inequívoca de la existencia del agujero negro es que se debe medir ese potencial gravitacional, el potencial gravitacional hasta la escala del horizonte de eventos. Dentro de ello ya no puedes hacerlo. Pero hasta este momento, hasta la escala del horizonte de eventos, muestra que está tan concentrado que toda la energía y toda la masa está ahí dentro. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo se determina, por lo tanto, esta métrica espacio-temporal de ese campo gravitacional? Sabemos de Tycho Brahe y de Kepler, del análisis, sabemos de Tycho Brahe y de Kepler que prácticamente los planetas se mueven en órbitas circulares y como están alrededor del Sol, esto es más masivo que los planetas. El Sol tiene más masa, la órbita con una velocidad que es, como lo vemos aquí, es 1, como vemos aquí, sobre la raíz cuadrada de R. Son las órbitas tipo Kepler de los planetas. Y lo mismo tenemos con la teoría de Einstein. Si tenemos partículas que están orbitando alrededor de un objeto de gran masa. Bien, y ahora entonces vamos a suponer que tengamos aquí la teoría de Kepler, la de Einstein o la de Newton y Tycho Brahe. Los datos de Tycho Brahe en su momento, pero el Sol no brillaría. ¿Por qué? Lo que tendrías que concluir como científico, tendrías que concluir que hay un objeto ahí, en el centro, que tiene la masa del Sol, que está en el centro del sistema planetario, el centro geométrico del sistema planetario, pero que está muy concentrado en cuanto a, bueno, de la órbita de Mercurio. Incluso podrías tener alguna idea que no es exactamente una fuente puntual, pero dirías que hay una masa muy concentrada, muy densa, que pesa mucho más que los otros planetas, 100 veces
ves más. No tienes que ver el objeto para saber que hay un sol ahí. Lo ves a través del efecto de la gravedad. Lo ves tranquilamente. Y esa es la idea, y eso es lo que nosotros y otros estamos haciendo a la caza de agujeros negros, por así llamarle, en todas partes. Y este es el artículo de Lindell, Bell y Rees, que hubo de constituir una observación muy importante. Los cuasares, los objetos cuasiestelares, están muy lejanos. Los más cercanos normalmente están 1,000,000,000 de años luz de distancia. Entonces, es una fracción del tiempo de que atraviesa el fotón desde el tiempo del universo. Entonces, los cuasares están muy lejanos, y entonces, si quieres ver los objetos en el centro de los cuasares que están orbitando, pues eso es una tarea que no puedes llegar a lograrlo, porque necesitarías medir con una precisión angular que no tenemos y que no vamos a tener en tiempo. Entonces, tendríamos que contentarnos con verificar solamente este principio, no sobre cuasares, sino sobre objetos que están más cerca de nosotros, confiando en que tengan el mismo tipo de agujero negro en el centro, como pueden tener los cuasares. Y esa es la idea de Lindell, Bell y Rees. Vete a medir lo más cercano, las galaxias más cercanas o los sistemas extragalácticos, y el más cercano es la Vía Láctea, nuestra Vía Láctea, que está, bueno, pues 100,000 veces más cerca que el cuasar más cercano. Y esto solo en términos astronómicos está a 25,000 años luz de nosotros, solo a 25,000. Entonces, bueno, pues esto nos permite hacer una medición empírica del tipo Kepler en su experimento, y probar que sí, que hay un objeto en el centro, que tal como lo vamos a ver y pensamos ahora, muestra que hay un agujero negro masivo, sin duda, inequívoca, beyond any reasonable doubt, sin duda alguna, en forma inequívoca. Entonces, realmente para nosotros ha sido la historia de 25 años de, bueno, pues exploración, resistencia, trabajo duro con jóvenes brillantes en el sur de Chile, con el observatorio ESO, del cual es parte España, y también con la máquina que se ve aquí en la montaña, que tiene 4 metros cada telescopio. Este fue el primer observatorio de este tipo mundial, con estos 4 telescopios y otros telescopios más que vamos a ver en las montañas también, y que lo voy a explicar en detalle ahora. Y esta historia realmente ha sido una historia de intentar medir con alta precisión, por lo tanto, las posiciones de las estrellas cerca del centro galáctico, para poder medir entonces los movimientos de estas estrellas, haciendo la medición una y otra vez y otra vez y otra vez a lo largo de los años. Y entonces, si hay un agujero negro, las estrellas se van a mover como se mueven los planetas en el sistema solar. Y este es el experimento tipo Kepler, el movimiento estelar cerca, en este caso, y teníamos que excluir el efecto de la atmósfera terrestre en estas imágenes. Si tú viajas con un coche, por ejemplo, y vas en un día de verano caluroso de Madrid, y sé que entre Madrid y Toledo, con el calor en verano, y miras a las estrellas lejanas, la imagen de la estrella es como si parpadeara, y es por la refracción de la atmósfera. Y en esa refracción atmosférica es nuestro enemigo para poder sacar los valores, independientemente de que tengas un telescopio de 20 centímetros o uno de 8 metros, da igual. Entonces, eso es lo que hay que mejorar, y esto se llama la óptica adaptativa, donde analizamos lo que viene de las estrellas lejanas, y entonces corregimos esto en cuanto a esta atmósfera. Y se hace de una forma muy eficaz, eficiente, de optomecánica refinada, donde podemos ver también sistemas de láseres que se utilizan como sistemas artificiales para hacer la medición. Y esto tiene aquí el Very Large Telescope, el VLT, pero también el de Hawái, el telescopio de Hawái. Son telescopios que ciertamente pueden llegar
a el equivalente de 8 telescopios. Es mucho mejor de lo que puede hacer el Hubble. Hubble es muy importante, pero es un pequeño telescopio, ciertamente. Y finalmente, el último paso que hemos dado en los últimos 10 años en términos de desarrollo, y ahora es lo que se llama, lo que ves en la parte de abajo aquí, se llama Gravity. Gravity ahora ya llega este año a ser una realidad, donde hemos combinado la luz de todos estos telescopios aquí, de estos telescopios, de este, de este, de este, de este otro, en esta estación central. Como os he dicho, cada una de estas unidades tiene 8 metros de diámetro. Y ahora la separación entre este y este otro telescopio son 130 metros. Entonces, si tú interfieres la luz, lo que haces es que generas la resolución de un telescopio que tuviera 130 metros de tamaño. Nunca puedes hacer un telescopio semejante, pero sí podemos crearlo mediante esta técnica experimental de interferencia. Y de esta forma puedo tener una altísima resolución, tan alta, tan altísima, que el próximo año ya vamos a empezar a medir y vamos a poder, en principio, ser capaces de resolver, y con cuidado lo digo, el horizonte de eventos del agujero negro, porque el horizonte de eventos de ese centro es 10 microsegundos de arco. Se trata como si pudieras ver un euro desde aquí, que estuviera en la Luna, y ves lo que hay ahí, la moneda de euro, desde la Tierra a la Luna. Puedes ver el lado de la moneda, de un lado y del otro, y entonces en la Luna, ¿no? Si lo colocamos ahí arriba y ves los cambios. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Y para los jóvenes que estáis aquí, la ciencia es una tarea de exploración, es el descubrimiento, la exploración. Pero eso sí, con mucha paciencia. Y todo esto entonces, bueno, pues llevo ya 25 años en esa, a la caza, y entonces con muchísimos jóvenes que aquí vemos, y básicamente con mucho valor, con mucho coraje, y también no escuchad a los que digan, esto no va a funcionar. No, hay que confiar en la intuición que cada uno tiene y seguir adelante y trabajar mucho y duro. Y a veces hay un golpe de suerte, no siempre. Y yo he tenido el gran placer de haber trabajado y trabajar con jóvenes científicos a lo largo de estos años y recibir este equipo, el equipo que tengo hoy día. Y este que ahora señalo, estos que vemos aquí, han sido pues los científicos principales de este instrumento, de Symphony, y de este otro, Gravity, el más reciente. Entonces, la ciencia es algo maravilloso, es algo donde los jóvenes desarrollan su inventiva, su capacidad, un trabajo de frontera del conocimiento y de investigación. ¿Qué hemos encontrado? Os he mostrado aquí la imagen de la parte central de la Vía Láctea, y ahora estamos en una escala de prácticamente un año luz, y vamos a hablar aquí, los colores que vemos aquí no son colores ópticos. Vamos a hablar aquí. ¿Y por qué? Cuando vemos aquí el centro galáctico, hay mucho polvo, mucho hollín entre nosotros y la Vía Láctea, el centro de la Vía Láctea, ¿no? Y le llamamos a esto material interestelar. Es el material de la formación de las nuevas estrellas en la Vía Láctea. Y para poder ver el centro galáctico, entonces lo que se hace es que la luz la bajan a 10 a la menos 12, la amortiguan a 10 a la menos 12, es imposible, vieron que les gustaría, pero lo amortiguan por ese polvo intergaláctico. Entonces, vamos un poquito más allá de esta banda de hollín, entre comillas, para pasar al infrarrojo, y de esta forma tenemos 4 veces la longitud de onda de la luz visible, y aquí con un gran telescopio podemos tener imágenes de este tipo en 3 bandas diferentes. Los colores son de infrarrojo, lo que vemos aquí son muchas estrellas, la densidad de las estrellas aquí es prácticamente es 1 millón de veces mayor del entorno solar. Entonces, si vives en uno de los planetas aquí, que estoy seguro existe algo, entonces pues no vas a ver mucho la noche, lo que tienes es día todo el tiempo, día continuo. Yo diría que lo que se ve aquí no son estrellas como el Sol, no. Ninguno de estos objetos de aquí son estrellas tipo Sol. Y esto es extraordinariamente sorprendente. ¿Por qué nos sorprende? Porque precisamente las estrellas viven solo un cierto periodo de tiempo, y el tiempo de vida de la estrella depende mucho de su masa. Entonces, estrellas tipo Sol, que son muy comunes, viven mucho tiempo, pero no son muy brillantes y no se van a ver aquí fácilmente en estas imágenes.
imágenes. Las estrellas masivas viven poquito tiempo y muchas de las estrellas que vemos aquí, las azules, estas por ejemplo aquí esta otra, todas ellas tienen unos pocos millones de años de edad. Lo podemos verificar con espectroscopía y otras técnicas. Muy bien, algunos pocos millones de años, entonces deben haberse formado aquí, pensamos. Pero esto es muy difícil de hacer en el entorno de un agujero negro, porque la formación de las estrellas, como sabemos en la Vía Láctea, tiene lugar de estas nubes interestelares donde la densidad de hidrógeno es una densidad de hidrógeno de unos pocos centímetros cúbicos. Entonces estamos hablando de algo que es muy delgadito, es un gas que es muy, muy poco denso y tiene que colapsar por su propia gravedad para formar una estrella, y esto no funciona en la vecindad de un gran agujero negro. Entonces, cuando las estrellas aparecen, la gente dice, bueno, pues no puede haber un agujero negro ahí porque ha habido una estrella. Pero Lord Rees, que había estado estudiando esta búsqueda, él dijo, pues no habrá agujero negro. Sin embargo, ahora que sabemos que sí que lo hay, esto establece la pregunta, ¿y cómo hay esas grandes estrellas si sí hay un agujero negro? Y es una historia fascinante, pero no tengo tiempo para contar esa historia, no puedo entrar en ella, pero para el debate actual es la gran suerte, un golpe de suerte. La naturaleza nos ha dado objetos brillantísimos que podemos ver con nuestras técnicas y medir el potencial gravitacional. Es lo único que nos importaba y lo que nos interesa para la charla de hoy. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Aquí tenemos este círculo aquí, y esta cruz es la posición donde hay una fuente de radio muy compacta que hemos encontrado hace unos 30 años, y entonces es el Sagitario A asterisco, era muy compacto, y podemos hablar de que podría ser que ahí estuviera este agujero negro, y en un mes luz de este agujero negro, estudiando los movimientos de las estrellas y preguntándonos si hay ahí una masa central, una concentración de masa central. Aquí tenemos el mes luz y podemos ver en tres colores las imágenes del telescopio del VLT en tres años, año 1, año 2, año 3, y cambiamos de color según el año. Es evidente que se han movido las estrellas porque no coinciden. Esto cerca del Sagitario A se ha movido mucho, se pueden separar las imágenes de diferentes años, los vemos diferentes, y esto significa que si lo vemos aquí, este movimiento es de 3.000 kilómetros por segundo aproximadamente en ese momento en el tiempo, pero esto es 100 veces más rápido de lo que se mueve la Tierra alrededor del Sol. Entonces, si utilizamos la teoría newtoniana, inmediatamente de esta noción podemos calcular en 10 segundos, se hace el cálculo en una calculadora, que debe haber una masa ahí, cercana a ello, de unos varios millones de masas solares, precisamente porque el objeto, las estrellas ahí, se desplazan tan rápidamente. ¿Esa masa debe estar concentrada? Pregunto. Bueno, volvemos al experimento de Kepler que había mencionado anteriormente ante vosotros, y entonces las características de una masa concentrada que no vemos es que las órbitas que se mueven alrededor van más rápido mientras más cerca esté. ¿Y este es el caso? Pregunto. Vamos a verlo. Entonces, el objeto más cercano es este, que claramente tiene una alta velocidad. Este se mueve rápidamente, este rápidamente, este un poquito menos, este menos. Y entonces vamos a entrar aquí ahora y vemos ahora el efecto prisma, el azul, verde y rojo, que es pequeñito, ahí ahora no. Y entonces significa que prácticamente esto ya no se ve más, no se han cambiado. Esta es la ley de Kepler, en una forma cualitativa para vosotros. Podemos hacerlo cuantitativamente y lo vemos aquí. Se puede plotear la velocidad promedio de las estrellas en función de la distancia separada de la fuente de radio aquí en el centro de Sagitario A asterisco. Y entonces vemos aquí lo que sería una curva tipo Kepler. Y entonces alrededor de varios millones de masa solar. Y esto es algo nuevo
se descubrió a mediados de los 90. Otro principio de la ciencia, principio sagrado, esencial, científico, es no creas en nada hasta que algo hayas repetido y te haya confirmado la experiencia. Si no se repite, no lo creas. Y por eso es por lo que la comunidad científica, pues entonces, rápidamente captura a los traidores. Si no pueden validar la experiencia, si no la repiten, es que no era verdad. No puede ser cierto si no se reproduce. Y entonces por lo menos se sospecha o se pone en duda. Y entonces un segundo grupo, en este caso con nosotros, empezamos a trabajar unos años después de esto con el telescopio de Hawái, Andrea Ghez y los colaboradores de la Universidad de California, de Los Ángeles, y entonces ellos, unos pocos años después, llegaron al mismo resultado. Eckhart y Genzel con los mismos resultados, y entonces era muy fiable y los demás podían verlo porque se había reproducido. Luego entonces era correcto, y estamos hablando de varios millones de masas solares concentradas. Pero ¿cuán concentradas? ¿Tiene que haber un agujero negro? ¿Tiene que ser un agujero negro? ¿Debería serlo? No. La respuesta, no necesariamente. ¿Por qué? Bueno, tienen un volumen aquí, un volumen en el cual se puede colocar ese objeto que es así de grande, que es como si fuera pues una luz muy compacta, pero podrías en principio decir que en esta región central hipotéticamente podrías meter un millón de estrellas de neutrones o varios millones de enanas blancas. Y no tendrían tanta energía infrarroja en términos de la luz que producen, lo verías, pero bueno, podrían llegar a tener la masa. Entonces, ¿podría no ser esto? ¿Podría no ser las enanas blancas? Y entonces, es un objeto que sería un conglomerado de objetos que ya conocemos, estrellas, estrellas de neutrones, otras especies de agujeros negros que sabemos que podrían existir, los llamados estelares, agujeros negros estelares. Y la respuesta, en principio, podría ser que sí, pero es Esto no vive mucho tiempo, no dura mucho, y te lo voy a explicar ahora, te lo voy a explicar porque no duran mucho tiempo, no viven mucho tiempo, porque la interacción entre las diferentes estrellas en este conglomerado hace que, a fin de cuentas, este objeto básicamente pierda masa en la parte exterior y el resto colapsa, y de hecho forma algo más concentrado, un tipo de agujero negro. Pero es una posibilidad. Entonces, la pregunta ahí es, a finales de los 90, es cómo podemos llegar a una certeza, a algo inequívoco. Y la respuesta es, mejor mediciones, no queda más remedio. Tienes que acercarte más al objeto central y eliminar otras hipótesis, otras opciones. Y en particular, tienes que de alguna forma encontrar una forma de medir más que velocidades, algo más. Porque entonces, mides una masa. Parece que mides una masa para saber qué hay ahí de masa del movimiento de las estrellas, tienes que medir 6 parámetros. Tienes que medir 3 velocidades y tienes que medir a lo largo de la coordenada Z también, y lo tienes que hacer la coordenada Z que no he descrito con el efecto Doppler, con el desplazamiento del efecto Doppler, que es un efecto espectral, y tienes que medir 3 valores. Y luego, a nivel del, en el cielo, tienes que ver también la otra esquina, 2 y 3, y ver la solución del problema, que es la parte Z. Y no lo puedes sacar de esta medición. El valor Z no lo puedes obtener. ¿Y cómo puedes sacar esa información? Y puedes hacerlo si mides las velocidades, porque al final estas estrellas están en órbitas alrededor de un objeto central, como los planetas que orbitan alrededor del Sol. Entonces, ¿y por qué no medir órbitas? O por lo menos elementos de órbitas. Pues bien, probamos estas órbitas estelares, este experimento con un modelo de ordenador, y entonces la escala temporal era de cientos de años. Y entonces esto excede la paciencia y el tiempo de vida de la mayor parte de los investigadores, porque tardaría cientos de años. Entonces, yo creo que nos quedamos como sin poder avanzar, pero la naturaleza fue muy buena con nosotros, y la madre naturaleza nos dio estrellas que tenían periodos orbitales más cortos, que sí podíamos medirlos dentro del tiempo de vida de un investigador. Y entonces voy a mostrar ahora el mejor resultado que daremos hasta ahora, el tipo de experimento tipo Kepler. Estas órbitas estelares, lo vemos aquí, la órbita de la estrella en el tiempo. Aquí empezamos en el año 92 y vemos cómo vemos el tiempo en el 2001. Los puntos en azul son nuestras mediciones. Los puntos en rojo son las de nuestros colegas de California.
California, que inmediatamente nos dio la certeza de que estábamos de acuerdo, ¿no? Y entonces la fuente de radio, los candidatos al agujero negro central está aquí, en esta estrella Sagitario A asterisco, y entonces básicamente veíamos que se movía a unos cientos de kilómetros por segundo, luego 1000 y luego en el 2002, súbitamente estaba al otro lado de la fuente de radio. Digo que era un momento maravilloso que nos marcó, donde realmente dices la investigación, la carrera de investigación, pues realmente funciona. No necesitas ordenador. Yo utilicé una hojita para plotear los puntos y realmente dije la elipsis de Kepler que hice a mano y tuve una respuesta muy buena y dije, pues entonces algo asombroso fue que en aquel momento estos puntos de aquí se derivan de esto. Esto lo es de año tras año. Esto es el 2001, 2000 y aquí tengo mes tras mes. La estrella se estaba moviendo a la velocidad de 5 a 8 mil unidades por segundo. Y entonces, en aquel momento era solamente, estaba a 70 horas luz, tres veces la órbita del planeta Neptuno alrededor del Sol. Estamos hablando de distancias planetarias a escala del sistema solar, pero a velocidades de varios cientos de veces la velocidad de referencia. Entonces se puede utilizar la ecuación de Newton para calcular la masa que aparece aquí. Lo que encontramos es la misma masa que habíamos visto antes y ahora pues estamos hablando en 17 horas luz y esto excluye todas las otras opciones porque ahora el volumen que nos queda, pues no hay nada que puedas meter en tan poco volumen, es extraordinariamente pequeño. Y esta estrella en particular, que hemos ido siguiendo desde entonces, fue mejorando los resultados. Vemos aquí la calidad de las mediciones y esto vemos aquí, ahora es mucho mejor y aquí tenemos el año siguiente y el siguiente y el siguiente y ahora vuelve, ahora está de retorno por segunda vez y entonces tengo el 2016 a partir de este año y en el verano del 2018 va a estar aquí nuevamente. Entonces ahora ya sabemos lo que vamos a ver, ya lo sabemos y entonces ahora quiero hacer algo nuevo, que es quiero ver la desviación de la elipsis de Kepler que tenéis enfrente, porque encaja perfectamente en esta curvatura elíptica newtoniana, experimento tipo Kepler, alrededor de una masa de 4 millones de masas solares que llevan pues 17 horas luz en este periodo que vemos aquí. Cuando se acerca tanto, y ya en el 2018, queremos utilizar esa oportunidad, aprovechar la oportunidad del 2018 para medir las desviaciones que podemos esperar de la relatividad general. La relatividad general predice una desviación muy fuerte, muy importante, bueno, en términos relativos, claro, que es un desplazamiento de la órbita, un pequeño desplazamiento de la órbita a medida que se mueve la estrella. La elipsis de Kepler en relatividad ya no está cerrada, sino que empieza un proceso de precesamiento. Y entonces, esto es de 12 minutos de arco. No se ve aquí, pero vamos a intentar medirlo con esta nueva máquina llamada para la gravedad y que se llama Gravity. Y lo vamos a hacer de aquí a 4 años. Y será la primera vez que la relatividad general se habrá probado en este tipo de grandes masas, enormes masas y escalas gigantescas. Y esta es la historia en el Centro Galáctico. A lo largo de los años hemos creado, trabajado con buena evidencia científica, muchas mediciones, evidencia, prueba clara que dice que tiene que haber un objeto en el centro. Tiene que haber un objeto cuyas propiedades son congruentes con el agujero negro. Pero tiene que ser un agujero negro sin lugar a duda. Sin duda, es inequívocamente un agujero negro porque podemos excluir las otras opciones. Pero la ciencia no solo es apasionante, a veces es bellísima. Thank you.
Bueno, el tema aquí es dónde está el cisne negro, ¿no? En esto. Bueno, estamos midiendo no solo una estrella, sino que hoy día tenemos órbitas de 50 estrellas y podemos utilizar esta precisión, este efecto de gravitometría para medir la masa muy precisamente. Las mediciones que obtenemos con los superordenadores miden la masa del agujero negro del orden de 1% de exactitud y la distancia al centro galáctico con una precisión de 1%. Sabemos ahora que la distancia a la Vía Láctea, al centro de la Vía Láctea, con una precisión de 50 años luz, impactante en una escala de 24.000 años luz. Es una precisión de esa medición que podemos hacer con este tipo de técnica. Y voy a decir algo más sobre Sagitario A, antes de hablar un poquito más. Vamos a hablar de SAR A, Sagitario A. Sagitario A asterisco es esta fuente de radio y los radioastrónomos pueden medir su tamaño por lo que llamamos este sistema de radiotelescopios, interferometría en todo el planeta y básicamente tenemos esa luz de esa imagen de luz o de onda de radio y tenemos aquí la longitud de onda y en el eje vertical tenemos el tamaño. Vamos a ver a la izquierda aquí, tenemos la más corta, el tamaño es de 50 microsegundos de arco, lo dije, que el horizonte de eventos de este efecto es de 10 microsegundos de arco. Entonces es un poquito mayor del horizonte de eventos, lo que refuerza la interpretación de que tiene que ser un agujero negro, que es un agujero negro, y que esta emisión de radio ocurre de algo muy cercano, y de hecho los radioastrónomos quieren sacar una imagen, buscar una imagen, porque lo siguiente en cuanto a lo que predice la relatividad general es que muy cerca de ese agujero negro, también la luz se va a curvar, la curvatura de la luz, y la luz no puede ir en línea recta, sino que se va a curvar, y de hecho el análisis, si tienes un agujero negro, de la luz que va alrededor del agujero negro, es lo que tienes en la región central, un punto negro, una sombra rodeada de regiones brillantes. Y si entonces a este efecto relativista lo analizas, esperas una región tipo arco y una sombra central alrededor de una zona menos brillante debido a la relatividad especial y la parte central es debido a la relatividad general. Y entonces, apasionante, diría yo que, bueno, en cuanto a la medición, tiene este aspecto y ahora quiero tener una imagen. Y el año que viene. El año que viene los radioastrónomos van a utilizar por la primera vez un telescopio en Chile y van a ser capaces con mucha potencia de resolución en forma de ondas. Van a sacar esta imagen de la fuente de radio que va a tener este aspecto y entonces será una confirmación muy potente de esa hipótesis del agujero negro, realmente muy cercana y mostrando que los fotones de luz se curvan, la órbita del fotón se curva alrededor del agujero negro, la curvatura de la órbita de los fotones. Y ahora vamos a terminar hablando de esta confirmación. Esta diapositiva es un poquito técnica, pido disculpas, y lo que vemos aquí en el eje horizontal es en unidades logarítmicas, en potencia de 10 el tamaño de los objetos, en unidades del tamaño del agujero negro, del horizonte de eventos del agujero negro, y en esta otra coordenada tenemos en potencia de 10 la densidad. Entonces, los clusters de estrellas, como los clusters o agrupaciones en los centros de la galaxia, está aquí y el agujero negro aparece aquí arriba. Entonces, cualquier cosa entre medias son cosas que podríamos postular o podríamos esperar encontrar varios objetos que de hecho los colegas científicos han propuesto. Como se ha dicho anteriormente, se puede proponer un cluster de estrellas de neutrones con una cierta densidad, pero entonces, como he mencionado anteriormente, esto no tendrá una vida larga. En este caso, este objeto aquí vivirá solamente unos 100.000 años, muy poquito, casi nada, poco probable entonces que sea esta la solución si queremos tener un núcleo galáctico estable. No importa,
porque las mediciones excluyen todas estas regiones que aparecen en gris. Y esto es lo que había dicho anteriormente. En este punto, entonces, este objeto en particular es lo que tenemos como nuestro mejor caso y no es ya plausible otra cosa que encaje ahí, lo que no es incongruente con la relatividad general. Y ahora, finalmente, este año ha habido otro año histórico, histórico en el sentido de una de las otras cosas que la teoría de Einstein había predicho, es el hecho de las ondas gravitacionales, el campo gravitatorio que puede propagarse con ondas gravitacionales como el campo de fotones o el campo electromagnético. Y entonces estos se llaman ondas gravitacionales. Si tenemos un agujero negro y tenemos un segundo agujero negro que está muy cercano uno del otro, van a orbitar uno alrededor de otro y entonces, como vemos en una distancia, lo que vemos aquí es básicamente el espacio-tiempo que lo hace. Y esto es una distorsión del espacio-tiempo que genera estas ondas gravitacionales que van a propagarse hacia afuera a la velocidad de la luz. Es la predicción de la teoría de Einstein. Dos agujeros negros que orbitan uno alrededor del otro empiezan a emitir ondas gravitacionales, pierden energía. ¿De dónde viene esa energía? Bueno, viene de la energía gravitatoria del sistema y esto significa que el radio del sistema disminuye cada día más cerca, más rápido, más cerca y entonces ese movimiento de dos agujeros negros rápidamente llevan a una, digamos, a una situación donde llega el momento crítico. A medida que los sistemas se acercan, cualquier otro objeto que no fuera agujero negro se uniría en un nuevo conglomerado. Tomas dos estrellas de neutrones, van a fusionarse, a unirse, básicamente, entonces, en lo que sería un sistema de estrellas de neutrones que vivirían en esta forma durante un tiempo. Esto significa que terminaría, pero seguiría adelante en esta espiral, en esta variación de las ondas gravitacionales. No ocurre esto con los agujeros negros. La teoría de Einstein nos dice que los agujeros negros no tienen esa cabellera, es decir, tiene solo la masa y tiene solo el spin. Y cuando dos están muy cerca y se fusiona el horizonte de eventos, puedes pensar en una situación de los astronautas que están viajando a través del horizonte de eventos y no tienen otra opción más que terminar en el centro de ese agujero negro. Eso es lo que hacen los dos agujeros negros. Se unen en una escala temporal dinámica única que toma una fracción de segundo en ese momento y rápidamente, súbitamente, entonces, un sistema de este tipo lo que hace es ¡pup! Y nada más. Ya no hay onda gravitacional. Y esto se llama ring down. Y en febrero de este año, entonces, nuestros colegas de la comunidad de ondas gravitacionales nos han mostrado la primera detección de ondas gravitatorias del Advanced LIGO, del LIGO, que tiene dos detectores, uno en el sureste de Estados Unidos y el otro en la zona noroeste. Y aquí tenemos los traces en estado de variación. No voy a entrar en los datos técnicos aquí, pero aquí se puede ver básicamente qué aspecto tiene. Es una buena detección de estas ondas y tiene el mismo aspecto, lo vemos aquí y aquí, y de esta forma prácticamente igual, y aquí lo tenemos. Para cualquiera que no seamos expertos como yo en ondas gravitatorias, diría que es un momento álgido. Esto es un agujero negro y no hay duda. Esto es un agujero negro, punto. ¿Por qué? Porque hay un ring down. ¿Lo ves? ¿Ves aquí? Esto es más rápido, más rápido, más rápido. Y esto está claro. Forma esa espiral y se detiene rápidamente, súbitamente. En un ciclo, en los dos observatorios se ha visto. Y entonces ya no hay más señal. No hubo más señal. Se acabó. Esto significa que es los dos sistemas que compartieron esto como sistema doble y el Event Horizon, el horizonte de eventos, es el responsable de ello. Y no solamente es dos veces la masa, es decir, vemos de esta forma que tenemos estas ondas gravitatorias, pero es un momento único, un descubrimiento único. La prueba de las ondas gravitatorias es la prueba del agujero negro. Habrá que confirmarlo, pero un segundo evento tendrá que ser uno cauteloso, como los científicos
riesgo, sería bueno tener una segunda medición de este tipo, por supuesto, porque solamente tenemos esta antena y entonces hay que ser muy cuidadosos, pero hay un gran júbilo, no solamente porque hemos confirmado la teoría de Einstein, sino porque es una nueva herramienta para los astrónomos, una nueva herramienta para básicamente mirar hacia el universo y ver entonces con gran precisión lo que es un sistema muy condensado, en particular los agujeros negros, en este sistema de estrellas con este movimiento en espiral hacia agujero negro. Y entonces ahora podemos meternos en la última parte de la charla y formular la pregunta. Bueno, vamos a suponer que yo esté convencido de que este agujero negro existe. La siguiente pregunta sería, ¿cuán frecuentes son y cuál es el papel en el universo de estos agujeros negros? Y vemos aquí la demografía de estos agujeros negros masivos en las galaxias cercanas. Tenemos el universo que vemos en esta imagen y podemos buscar la concentración de masa central en la nebulosa de Andrómeda o en otras galaxias que hemos visto en este viaje e intentamos medir la masa central y vemos y asumimos que como en la Vía Láctea hay un agujero negro central y lo ploteamos en función de la masa del sistema. Y aquí tenemos una correlación relativamente buena. No voy a entrar en detalles de lo que es la dispersión y todo lo demás, pero sí hay una correlación que es asombroso que la haya, porque la nebulosa de Andrómeda, el agujero negro de la nebulosa de Andrómeda como el de la Vía Láctea. Bueno, el de la Vía Láctea no sabe nada de Andrómeda, porque la de Andrómeda... Bueno, la de Andrómeda no sabe nada de agujeros negros, porque es algo quiescente, que no hace nada ahí. Y entonces, para las estrellas que están ahí, en el exterior de Andrómeda, no pueden saber si hay un agujero negro en el centro o no. La acción gravitatoria de ese agujero negro es despreciable para estas estrellas. Entonces, ¿cómo podría haber esa correlación? ¿Cómo es que la hay? Y la respuesta podría ser en el pasado, cuando ambos sistemas se formaron. Y quizás entonces la acción del agujero negro era importante. Y de hecho, es la última parte de mi charla ahora donde nos formulamos la pregunta, ¿de dónde viene todo esto? Y esto básicamente es viajar al pasado, que podemos hacerlo en astronomía. Viajamos en el pasado. La máquina del tiempo es una herramienta que utilizamos cada día en astronomía. ¿Cómo podemos utilizar la máquina del tiempo? Porque la velocidad de la luz es finita y cuando vemos la distancia hacia la distancia vemos hacia el pasado, vemos hacia atrás y hacia el pasado. Y las máquinas que tenemos, el Hubble, en esta imagen el telescopio espacial Hubble, vemos objetos que son objetos como eran 10.000 millones de años atrás, solamente pues 1.000 millones de años después del Big Bang, y podemos ver la historia nuestra en cierta medida, estadísticamente hablando. Es mirar hacia el pasado con este enfoque, lo que nos enseña que la actividad de las galaxias en términos de la formación de estrellas, formación de galaxias en azul, y vemos cuando nos remontamos en el tiempo, nos alejamos del Big Bang, a medida que nos remontamos en el tiempo aumenta la formación de galaxias. La Vía Láctea hoy día, en esta época, produce una estrella, una nueva estrella nueva al año, una nueva al año, en un sistema que tiene pues 100.000 millones de estrellas. Es poquito, es un pequeñito intento de renovarte, ¿no? Pero a la vez la Vía Láctea hace, lo vemos de las mediciones, producía antes 100 veces más por masa de galaxia, y en aquel momento el universo era más denso, había más gas que entraba en las galaxias y entonces la formación de estrellas era mucho más productiva, mucho más frecuente. Pero no solo formación de estrellas, la curva en rojo nos muestra la actividad aquí de los agujeros negros. Y como vemos, la actividad de los agujeros negros también aumenta, no en el mismo factor, sino los cuasares estaban ahí. Estos objetos cuasiestelares eran mucho más activos antes. Y entonces, claramente, en ese momento los cuasares o estos objetos masivos
agujeros negros producían mucha más energía y ahora potencialmente podría haber sido suficiente para básicamente influir la evolución de las galaxias en una forma negativa, podríamos decir, porque podrían detener la formación de estrellas en las galaxias y hacer que envejeciesen rápidamente y convertirlas en galaxias pasivas. Podemos hacerlo hoy día con el telescopio que tenemos disponible para ver concretamente en un 6% del universo. Lo vemos aquí al 6% de la edad actual del universo y vemos en este caso 3, 4 mil millones de masas solares, 800 millones de años después del Big Bang. No sabemos cómo se puede hacer tan cerca del Big Bang. Es uno de los retos fundamentales. ¿Cómo podemos hacer tan pronto estos grandes agujeros negros? Pero el crecimiento de estos grandes agujeros negros va acoplado con el crecimiento y formación de galaxias. Y entonces podemos probar cuantitativamente, no solo con mediciones, sino también en superordenadores. Y os voy a mostrar al final de mi charla ahora el estado del arte de los superordenadores y la simulación de formación de galaxias con superordenadores, lo que nos va a mostrar cómo en un universo como el nuestro, inicialmente las galaxias se forman en el centro de los llamados concentración de la materia oscura que domina la masa, y entonces dentro de estas galaxias tengo dentro de las galaxias los agujeros negros que se formaron y que luego empezaron a escupir material. Y vamos a ver ahora esta fantástica simulación, esta imagen maravillosa sobre la formación de galaxias, que tiene un alto valor científico. A la izquierda, en la parte de abajo, tenemos el tiempo transcurrido desde el Big Bang. Estamos hablando de 1.200 millones de años después del Big Bang. El azul es la materia oscura. Es, digamos, lo que sería el lugar donde los bariones, el material, iba como si fuera ese reservorio para formar nuevas galaxias. Y esto lo vemos como la región central en rojo. En el tiempo tenemos, estamos hablando de 5.000 millones de años después del Big Bang. Ahora 2.500 millones de años después del Big Bang vemos ese halo. Y luego vemos tormentas que se forman de gas que salen de estas galaxias. Explosiones las vemos, y esto es porque en el ordenador uno de los agujeros negros aumentó tanto de masa en ese tiempo que hay una masa de eyección que sale de la galaxia, y súbitamente vemos esta fantástica imagen de galaxias explotando. Básicamente podemos hablar de agujeros negros activos que terminan la actividad de acreción o limitan la acreción y de esta forma controlan la evolución del sistema galáctico como un todo mediante la producción de energía. Esto se ha verificado por las observaciones que hacemos. Entonces, la teoría y la observación, el trabajo observacional, está teniendo lugar mano en mano, codo con codo, de una forma plausible, semi-cuantitativa. Tenemos que aprender y mucho. No sabemos qué fue primero. No sabemos tampoco cuáles fueron los primeros agujeros negros, cuán masivos eran, cómo se formaron y si puede haber habido agujeros negros que estaban ahí en el Big Bang. Todo esto tiene que explorarse, dilucidarse, aprenderse de aquí a 10, 20 años. Pero hemos aprendido que estos agujeros negros masivos desempeñan un sistema de control de gran importancia, de retroalimentación, de feedback en ese ecosistema de galaxias. Y entonces no están ahí aleatoriamente, sino que están ahí porque los agujeros negros tienen un gran papel en el punto de vista de la evolución cosmológica galáctica. Finalmente, ¿qué vamos a hacer? Ya he indicado esto, os lo he dicho. Vamos ahora a utilizar los años venideros con un golpe de suerte. Espero que tengamos suerte. Vamos a hacer estudios de experimentación gravitacional sobre el centro galáctico y sobre este agujero negro. Vamos a probar que es correcto. Vamos a descubrir nuevas cosas con esta técnica. ¿Quién sabe? Y bueno, pues no hay límite. El cielo es el límite. Ha sido un viaje maravilloso hasta aquí y espero que hayáis disfrutado esta charla. Gracias por estar con nosotros.